No quiero perder el tiempo siendo solo tu amigo. Me gustas mucho. Tú también me gustas mucho. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Sí, claro que quiero ser tu novia. ¿Qué? ¿Vienes a felicitarme? Entonces, ¿es verdad que le pediste a Adriana que sea tu novia? Será algo mega anunciado, ¿no? Los dos somos los más populares, tenemos que andar. Pero es que yo me entregué a ti. A ver, no quiero otra cenita como esa. Eres de lo peor. Adriana tiene que saberlo. No te atrevas. Puedo publicar un video y unas fotos tuyas que no te harán quedar muy bien. No, no te atreverías. Mira, las tomé para mi consumo personal. Pero de ti depende que no se vuelvan virales. Oye, ¿eres tú? ¿La salva? Lilia, te diga. Nada. Quería saber si lo de su noviazgo no era una fake news. ¿Esto te parece una fake news? Así que más te vale que no estés de encimosa, porque si no te peló antes, mucho menos ahorita. ¿Estoy segura que muchos jovencitos morirían por tus huesos? Sí, claro. Y más porque podría ser como su mamá. Ay, no, tú no eres cualquier mamá, Isabela. Tú eras una MILF. ¿Qué? ¿Una qué? Una MILF. En inglés significa mamá con la que tendrías sexo. Y te firmo que varios estarían encantados contigo. Ay, ¿qué tonterías dices, Paola? No, yo estoy bien así, ya. No me hace falta nadie. Ay, no. No, Isabela. A mí no me salgas con esas cosas. Te conozco desde hace muchos años. Y sí, está bien que te hayas dedicado a trabajar, a distraerte, haciendo ejercicio después de que tu esposo murió. Pero, oye, ese cuerpazo que tienes también merece ser disfrutado. Hola. Nunca te había visto. Ahora estoy en este gym porque saliendo tengo unas reuniones de trabajo en el bar del hotel de enfrente. Pues ojalá esa reunión nunca se acaben para no dejar de verte. Isa, me voy a la bici, ¿eh? Sí. Ay, no, no, no. Dejémoslo así. Soy mamá de alguien de tu edad. Debes tener como 18, ¿no? Casi 19. Pero no estoy haciendo nada malo, ¿sí? Estoy sacándote plática, estoy haciendo buena onda. No, no, de malo nada. ¿La ves? Me llamo Walter. Yo me llamo Isabela. ¡Mamita! ¡Qué chido que todavía estás desayunando! Ay, acabo de cerrar una negociación muy importante y por eso hoy me puedo tomar unos minutos más para estar contigo. Hace días que no coincidimos. Pero todas las noches pasa a verte cuando regresa de trabajar. Por cierto, me llegó la notificación de una compra que hiciste con la tarjeta de crédito. Ah, sí, fue del vestido que me compré para la graduación. Ah, bueno. Espero que no se te haya olvidado la fecha, ¿eh? No, claro que no, mi amor. Ya la anoté en mi celular para que, pues, para que esté ahí presentísima. Me da mucho gusto verte tan feliz por tu fiesta. Ay, sí, ma. No sabes, y lo mejor es que voy a ir a bailar con mi novio. Ah, ¿ya tienes novio? Oye, yo no sabía eso. Yo no sabía que alguien la estaba pretendiendo. Pero yo sí. Mi nieta me cuenta todo. Y aunque no me lo ha presentado, porque a las jóvenes no les gusta que la familia conozca a los novios, parece que es un muchacho encantador. Y yo la amo tanto, mamá. Ay, qué bueno que estés tan contenta. Me da mucho gusto. Bueno, ahora sí me tengo que ir a cambiar, porque si no, no me da tiempo. Tengo que llegar. ¿Eh? Bueno, te quiero mucho. Luego me sigues contando. No me digas que no quieres. Yo sé que te mueres por mí. Si me gustas. Si me gustas, pero... Entonces ya. Ya.
Sí, ya se fueron, ya. De hacerlo por una tarde que no vayas cuando se trata de una ocasión especial. Claro, al menos de que yo no sea tan especial para ti como el gym. A ver, ya párale, que me estás fastidiando. Mira, ahí viene mi mamá y quiero saber cómo le fue. Hola, ma. Hola, hija. Quería presentarte a mi novio. Walter, ella es Isabela, mi mamá. Encantado, señora. Mucho gusto. Isabela. Ay, Walter, ya basta. ¿Por qué? Si la pasamos rico, ¿no? Eres el novio de mi hija. Ay, no lo sabíamos. Además, eso como que me prende más. Lo que pasó entre nosotros fue un error y no lo voy a volver a repetir. Pues yo sí, ¿cómo ves? Vas a tener que volver a ser mía. ¿Estás loco? La que se va a volver loca eres tú, si no acepta. Porque Adriana se va a enterar y aparte lo va a ver. ¿De qué hablas? Tengo unas fotitos que no te gustaría que tu hija viera. ¿O sí? No me acuerdo haber aceptado que me tomaras fotos. Uy, hasta tengo un videíto. ¿Quieres verlo para refrescarte la memoria? No, no quiero verlo. Entonces, o te acuestas conmigo otra vez, o publico las fotos y el video. Gracias por traerme. No te imaginas lo feliz que soy. Somos los más felices. Y fuimos la mejor pareja. Te acompaño a la salida. No. Me quedo abierto hasta que subas. Al fin que ya conozco el camino. Y quiero aprovechar hasta el último segundo para mirarte. Relaciones con Walter. No puede ser. No. Yo no sabía que era tu novio. No, no quiero seguir escuchándote. Pero por favor, déjame en paz. Ay, ¿qué pasó, hija? Me despertaron sus gritos. La bomba estalló, mamá. Mi hija me desprecia.
Ma, no sé qué churros te habrán echado, pero yo no chantajeé a nadie. Por eso subí por tu teléfono, para de una vez aclarar todo este asunto. Desbloquea tu celular. Ma, son cosas pero... ¡Obedece, por favor! ¡Desbloquéalo! No puedo creer que tengas estas fotos y estos videos. Se aprovechó para tomarlas cuando estaba dormida. Y el video ni siquiera sé cuándo lo tomaste cuando estuvimos juntos. ¡Ah, yo! Pero también hay fotos y un video de usted. Así es. No me importa que se sepa que cometí un gravísimo error con tal de salvar a mi hija de terminar en la misma situación que yo, que Lilia y que no sé cuántas mujeres. En este momento borro todas las fotos y videos. No, son mis cosas, ¿eh? Y más vale que no tengas copia en ningún otro dispositivo, porque si me entero de lo contrario, así te va a ir. No, solo los tengo en el celular. ¿Por qué lo hiciste? Ay, no te espantes, ma. Tomarnos fotos y videos mientras tenemos relaciones es lo de hoy. Y pues no iba a desaprovechar la oportunidad de tener recuerdos de que me acosté con una MILF. No me llames MILF, porque no es un cumplido. Es solo una etiqueta que están usando para acosar sexualmente a las mujeres. En este caso, las mamás. No puedo creer que me hayas engañado. Ni yo que te pongas del lado de ellos. Yo respeté tu decisión de no tener sexo contigo. ¿Sabes por qué? Porque te amo. No, no, yo no quiero ese tipo de amor. Y me duele tanto ver que en realidad eres un perverso. No te quiero volver a ver nunca. Vámonos, Lilia. Me apena mucho tener que enterarla de esta manera, pero tenía que saber lo que está pasando con su hijo. Con permiso. ¿Y no te importó que la mamá de Walter te viera en esas fotos? No, no. No me hubiera importado incluso que me expusiera en internet con tal de salvarte del mismo destino. Gracias. Gracias, mamá. Te confieso que me siento muy mal por lo que pasó entre Walter y tú, pero eso no quita que pueda ver el gran acto de amor que hiciste por mí.